Bueno, esto es un poco incómodo. ¿Tienes un arma que me puedas prestar? No. Pero sí tengo una bala con tu nombre. En cualquier momento llega mi camarada y va a matar hasta el último de ustedes. Y tú, mi amigo. Esto te va a doler mucho. Por unas últimas palabras. ¿Cómo está tu hermana? Petra Bench, gracias por invitarnos. ¿Qué trajiste para la fiesta? Lo de siempre. ¡Uy! ¡Haz tu truco! En serio, mira esto. ¡Uy! Nunca va a dejar de impresionarme. ¡Hazlo de nuevo! Después, a lo mejor. Los reclusos están fuera de control. Por suerte, la arena principal y niveles inferiores siguen bloqueados. Pero si los sistemas principales de seguridad fallan, contenerlos va a ser un problema. Son solo gajes del oficio. Bueno, camarada, así va la sinfonía en clave de Kate. Sígueme y fíjate en los cambios de ritmo. Y no te atrases. ¡Ahora vámonos a la cárcel! ¡Ah! Estos tipos de verdad quieren bailar. Este motín debe terminar ahora mismo. Si estos asesinos logran escapar, el arrecife será invadido. Tenemos que separarnos y acabar con ellos. Y uno, dos, tres. Vamos en camino, Petra. Mientras más rápido, mejor. La explosión abrió más bloques de setas. Me encanta el trabajo de campo. Esa explosión desactivó la seguridad en las secciones inferiores. Voy a buscar a los presos de alta prioridad ahí abajo. Tú y Kate, diríjanse a la central de seguridad para restablecer los sistemas de seguridad. Bueno, camarada, no nos van a dejar llegar hasta la central de seguridad así como así. Yo voy por arriba, tú ve por abajo. Ojos.
quiero decir que este es uno de los mejores momentos de mi vida. Estamos acercándonos a la central de seguridad, Petra. Entendido. Hubo un apagón aquí abajo. No me queda otra que dar un rodeo para llegar a máxima seguridad. ¡Cuidado allá abajo! ¡Esto no era parte del plan! ¡Gate! Olvida lo que dije. Definitivamente es parte del plan. Nos vemos en la central de seguridad. A la izquierda. ¡Mi izquierda! ¡La otra izquierda! Esta es la central de seguridad. Mejor será que despejemos la zona antes de entrar. Aquí dice que necesitamos nivel de autorización de alcaide para abrir la puerta. ¿Qué? Yo me encargo. Prepárate para un ascenso. A tiempo, como de costumbre, solo queda encenderlo. ¿Qué está pasando con el suelo? ¡Ah! ¡La colmena está trabando los mecanismos! ¡Sácalos de aquí, sí! Eliminada. Ahora debería funcionar. No te olvides de purgar el sistema. Sí, claro. Una pregunta. ¿Cómo hago eso? Presiona el botón rojo. ¡Todos son rojos! Entonces presiónalos todos. No puedo creer que funcionó. Soy genial para esto. Cancela eso. No funcionó. No te preocupes, nosotros nos encargamos. Todo tuyo. Esta vez de verdad. Ándale, ¿qué esperas? ¡Y no te levantes! Asistencia técnica con prejuicio extremo. Bueno, todo está donde debería estar, pero ahora está pidiéndome algún tipo de activación secundaria. Debería haber una terminal que pudieras usar desde las pasarelas. Te cubriré desde aquí en cuanto descubra cómo conectar las torretas. Por cierto, tú y yo somos un buen equipo. Permíteme abrirte la puerta. Ah, las torretas tienen un modo manual.
Interesante. Hey, ¿qué te parecen mis nuevas armas? ¿Sigues ahí, Petra? Vamos a despejarte un camino hacia máxima seguridad muy pronto. Entendido. Yo me encargo, camarada. Tómalo con calma. Trata de seguirles el ritmo a estas bellezas. Restableciendo el sistema de seguridad. ¿Todo en orden, bebé? Sí, ahora voy a los niveles inferiores. Tengo que comprobar un par de cosas y podremos largarnos. Mientras seas tú quien compre. Parece que ya acabamos aquí, niños. Yo invito al ramen. Todo se ve bien aquí abajo. Solo tengo que checar una última cosa. Petra. ¿Petra? ¿Camarada? Debo haber dañado las comunicaciones con mi espectacular aterrizaje. Entra la música amenazadora. Bueno, todo el mundo, vuelvan a las celdas. ¿Sí?
¡Vuelvan a las celdas! ¿Qué está pasando ahí abajo? ¡Adelante, Kate! ¡Qué bueno que volviste! Caímos por lo menos 20 pisos y Kate no contesta. Tampoco Petra. Rastros de éter. Cuidado con los caídos fugados. Pero, ¿este éter no es normal? Algo anda suelto y está cerca. Cosas solían ser caídos. Los caídos no se transformaron de la nada. Alguien les hizo esto. Thank you.
Detecté actividad debajo de donde estamos, pero todavía no puedo comunicarme con nadie por radio. El corrupto aumenta a medida que bajamos. Cerrado. Hay que encontrar otro camino. Sin su espectro, si Kate muere, tenemos que encontrarlo. Aguanta, Kate. ¡Ya vamos! No sintió nada. ¿Cómo se ve mi pelo? Nada que decir. Para variar. Oh, no. No hay nada que pueda. Lo siento. Escúchame, ¿no? No. No te culpes. Esto me pasa por jugar limpio. Diles
a Zavala y a Ícora. Que la vanguardia es la mejor apuesta. Aquí perdido. Contaba los peores chistes. Siempre en el peor momento. Yo quería reírme. De verdad quería. Debimos de haber estado ahí. Esto no es tu culpa. Esto es obra de Oldensov. Y si piensa que lo que acaba de hacer es el fin, no lo es. Es el comienzo. Lo vamos a desafiar. ¿Me oyen? Todos nosotros, cada titán, cada hechicero, cada cazador. Tomaremos el arrecife por la fuerza. Y luego, montaremos la cabeza de ese cabrón en su preciado trono. Por nuestra escuadra. Por Kate. No. ¿Qué dijiste? No somos un ejército. No somos conquistadores. Somos guardianes. Debemos mantener la mirada aquí. En nuestro hogar, nuestra gente, el viajero. El arrecife quedó perdido el día que perdió a su reina. Si otro Sov quiere un estrecho de rocas sin vida, que se las quede. Estamos hablando de Cade. Si no hacemos nada, eso es... Dilo. Cobardía. Me niego a enterrar a otro de los nuestros. No tendrás que hacerlo. Uldrensov es mío. Pensé que ya no estarías con nosotros. Intentaría disuadirte de seguir este camino, pero sería insultante para ambos. En su estado actual, tienen a todos los guardianes disponibles ocupándose de los prófugos del presidio de los ancianos, pero no es suficiente. Si vas a la guerra con el arrecife, es una guerra que tendrás que luchar solo. La vanguardia no puede ayudarte. La memoria no me funciona muy bien últimamente, pero Cade, nunca olvidaré a Cade, cazador de pies a cabeza. Dejó todas sus pertenencias terrenales a quien sea que finalmente lo haya matado. No sé tú, pero yo preferiría perder hasta el último recuerdo antes que saber que ese pequeño príncipe tiene el preciado cañón de Cade, el as de picas. Tienes que prometérmelo. Pon a Uldren bajo tierra y recupera el as de picas. Si alguien se merece tener el as, eres tú. Thank you.
Al borde del arrecife, hay un páramo llamado la Costa Enredada. Ahí es donde encontrarás a Uldren. Yo no te voy a detener. En cuanto a Zavala, Zavala se aferraría a las piezas rotas del futuro que imaginó hasta que se desmoronaran en su mano. Él no ha visto lo que yo he visto. Desde que el viajero despertó, me ha estado hablando. Visiones de coronas, rosas, árboles plateados, velas que se hacen fogatas. Y no soy la única. Si ves algo nuevo, no temas ir tras ello. Desearía poder ayudarte más. Pero la ciudad necesita una vanguardia unida. O al menos la ilusión de que lo está. Y ahora este es tu camino. Sí, me honran con su generosa aceptación. Aunque mi hermana y su reina, Mara Sof, haya fallecido. Está aquí con nosotros ahora y siempre. En cuanto a ustedes, mis amigos, mis varones, ustedes me acogieron cuando era un simple desterrado. Y por eso les regalo la riqueza de la Costa Enredada. Vayan, desaten entre los caídos el caos. Por su excelencia, madre. Estarías orgullosa. El amor de los insomnes por su reina permanece. Jamás menguó. El amor es pasajero, pero la devoción, eso sí, es para siempre. Ni uno solo de ellos ha demostrado más fuerza en su devoción que tú, mi querido hermano. Los insomnes no son de confiar. Tú y yo lo sabemos mejor que nadie. Juntos podemos otorgarle a nuestro pueblo la fortuna que tanto se merecen. La extinción. La Costa Enredada. Una frontera sin ley con criminales, carroñeros y piratas. Los asesinos como Uldren y sus caídos se sentirían como en casa. Vamos
vamos a tener que buscar en la costa. Desde los campamentos decaídos en el Pozo del Desertor hasta la antigua atalaya de los insomnes en el horizonte. Mueve cielo y tierra. Uldren no puede esconderse de nosotros. Ícora nos dijo que los asesinos de Cade andan por la costa enredada. No es mucho, pero es todo lo que tenemos. Comencemos la búsqueda. Uldren y su banda de caídos no pueden esconderse de nosotros. Señalé un patrón energético sospechoso en tu pantalla. Puede que valga la pena echar un vistazo. Pues eso tiene que ser algo. Esto es una especie de túnel de contrabandistas. Esas son las criaturas con las que luchamos en el presidio de los ancianos. Se están extendiendo. En la cresta. Tal vez puedas darle a mis criaturas más pelea que tu amigo. ¿Qué? Mátanos. La muerte es vuestra espada. Están extrayendo el éter de ese sirviente, corrompiéndolo. Alguien está espiando nuestro sistema de comunicación. Llegas tarde. Empezaba a creer que tendría que cazar a Uldren yo sola. Petra Bench. Necesitamos hablar, en persona. Estoy de camino para ver a un viejo amigo. Tiene tantas ganas de matar a Uldren y a sus varones como nosotros. El problema es que el sentimiento es mutuo. Así que este amigo está escondido en un búnker. Si queremos que abra la puerta, no podemos dejar testigos. Despeja la zona.
Les estoy enviando refuerzos. Por favor, no les disparen. Ok, los refuerzos son caídos. Ah, se me olvidó mencionarlo. Me queje, pero ¿por qué los caídos están luchando entre ellos? Los desdeñados no son caídos. Ya no. Caídos muertos como marionetas enloquecidas y furiosas. Y cree que Oldren le dio ese poder. Despejado, Petra. Genial. Vengan para acá. Dale una pulida a tus zapatos. Estás a punto de conocer a la araña. No es nada menos que Petra Venge, la peor senadora del sistema solar. ¿Qué te trae a mi hogar? Fuera del hogar. Fuera del hogar. ¿A poco se escaparon? Me enteré de que perdiste la costa. ¡Bah! Ustedes la perdieron. Y pensé que querrías ayuda para recuperarla. Un guardián. Y dime, ¿dónde de los duendes está tu espectro? El espectro no importa. Había dos guardianes en el presidio de los ancianos cuando cayó. Kate Seis y él. Los tres queremos la misma cosa, araña. A Oldren y sus varones muertos. ¿Qué es lo que...? ¡Ya veo!
A pesar de nuestros intereses mutuos y claramente alineados, lo lamento. Pero no puedo evitar sentir que soy yo el que saldrá perdiendo. Es verdad. Conozco el lugar en el que Aldrin y sus varones conspiran. Tuve desastre de tu pendiente. Entonces podemos decir que me debes una. Trato hecho. Trato hecho. Lo siento por Cade. No merecía. Y mi pueblo está en ruinas. Los que se sometieron ante Aldrin acribillados. Los demás desperdigados. Pero no es tarde para la venganza. Toma. Este arco es para ti. Directo de la armería Vesta. Vamos a rectificar esto. Ahora que nos llevamos bien, debería saber que me tomo mis amistades muy en serio. No me mires así. Nunca te pediría que hicieras nada que no te beneficiara a ti también. Recuérdalo. Manos a la obra. Voy a proporcionarte la ubicación de los varones. Están en un lugar que conozco a la perfección, ya que hasta hace poco era mío. Oí que tus visiones han tomado la forma de árboles. Yo también los he visto. Regresé a Io por respuestas. El último lugar tocado por el viajero. Io reaccionará a tu llegada. Si lo permites. Nos he situado frente al cráter donde el viajero cayó en Io. ¿Qué fue eso? Lo que sea que hayas visto, fue solo para ti. El viajero te está hablando. Atención, guardián. La devoción inspira valentía. La valentía inspira sacrificio. El sacrificio conduce a la muerte. Felicidades, guardián. Recuerda, cuando canalizamos la luz, conectamos con algo mucho más grande que cualquiera de nosotros. Incluso las chispas que se apagan, como la de Cade, dejan un rastro en esta red luminosa que llamamos luz.
Petra quiere sangre. Pero nosotros queremos justicia. ¿No es así? En fin, esperemos que el dato de la araña sobre Aldrin y la ubicación de los varones sea cierto. Este territorio solía pertenecerme. En la reubicación me obligaron a abandonar objetos valiosos. Te tengo una propuesta. Recupera mis alijos. ¡Fantástico! Acepta a mis beligerantes socios como muestra de agradecimiento. No hay tiempo que perder. El alijo está en camino, araña. ¡Vamos! ¡Saca a tu espectro! ¡Necesito una diana! ¡Cuidado! Cada uno de mis disparos añade otro soldado al ejército de los desdeñados. El hijo de la araña identificado. Era una trampa.
gusta al rey Oldren. ¿Crees poder derrotar a mis desdeñados, a mis hermanos y a mi padre al mismo tiempo? ¿Crees que tendrás éxito donde Cain 6 fracasó? La fortaleza está despejada, pero los varones escaparon. Esta era nuestra mejor oportunidad de terminar con esto, y ahora se dispersaron. ¿Qué hacemos ahora? Les mostraste quién manda, ¿no? Te doy un consejo. Conoce a tus enemigos antes de lidiar con ellos. Vexis Van, el ahorcado. Un sadista silencioso. Acostumbraba a arrancarle los brazos a la escoria con sus propias manos. Kranix, el bombardero loco. Énfasis en loco. Experto en demolición. Y de personalidad molesta. La bromista, Araskis. Una mentirosa y conspiradora. Te doy un consejo amistoso. No confíes en nada de lo que ella toque. Hyrax, el doble lamentes. Tiene una reputación de manipulador. Y una obsesión morbosa por la colmena. Gavix, conocida como la Jinete, líder de una banda de salvajes en barracudas. Siembran del caos a donde quiera que van. El francotirador Virga, el único caído vivo que podría dar el disparo que mortalizó a Cain 6. El Aigris, la maquinista, la calamidad del descenso Solís. Se alberga encima de un cargamento de tecnología y artillería pesada que me robó el mismísimo fanático. El líder de los varones y primero de los diseñados. Su magia negra no tiene lugar en mi costa, de ninguna manera. Y por último, Oldren Sov, traidor a su pueblo
posible al hombre que jaló el gatillo. Es posible que esté en el viento, pero sus varones están en la posición perfecta para ser atacados. Divide, conquista, aísla a Holdren. Terminará a tus pies. Y todo lo que tienes que hacer es jalar el gatillo. Hasta el gran héroe de la Guerra Roja tiene sus límites. 8 varones y un príncipe insomne. Todos contra ti. Odio apostar por el que lleva las de perder. Pero tienes recursos. Y además, cuentas con la ira de la reina sin reina. Ah, me convenciste. Nuestra amistad perdurará. Prosigue con tu venganza. Y cuando la costa esté menos poblada, volveremos a hablar de favores. Los asesinos de Kate todavía están sueltos, pero la casa aún no termina. Tú derriba a los varones. Reduce a la manada. En cuanto a Holdren, ¿viste esa espira insomne cuando aterrizaste aquí? Se llama la Atalaya. No debería decirte esto, pero más allá de esa espira descansan los secretos más grandes de mi pueblo. Es la única razón por la que Holdren volvería a la costa enredada. Tarde o temprano irá a la Atalaya. Debemos detenerlo antes de que lo logre. Buena cacería. Este taller es de uno de los varones de Holdren, Yavix, la jinete. Si damos la vuelta en una de sus barracudas, no tendremos que buscarla. Ella se encargará de encontrarnos. La calibración es biométrica. Deja que realice un diagnóstico. Puedo ajustarla. Estas barracudas tienen modificaciones poco habituales. Ya casi acabo. Espera un poco más. We'll be right back.
días de carreras de la jinete terminaron. Supongo que la fama de Cade está a salvo. Este lumen está marcado con una firma. Araskis, la bromista. Es una cobarde que se esconde tras cortinas y artificios. Apuesto a que encontramos a un informante por aquí. Cargamento de estos engramas manipulados llegara hasta la última ciudad. No podemos permitir que suceda. ¡Oh, no! ¡Encontraste una fábrica de caramelos! ¡Si lo hubiéramos previsto! Es la bromista. Tiene que serlo. Buenas noticias. Los fabricantes de engramas están destruidos y acabo de localizar el origen de la transmisión de la bromista. Malas noticias. Encontrar la señal fue demasiado fácil para ser de alguien que se hace llamar la bromista. Manipulando la munición. Esto es un callejón sin salida. Si queremos adentrarnos más, tendrá que ser con explosivos.
varones menos. Quedan 6. Y luego Oldren. Va a estallar. Thank you.
príncipe Ulrich. ¡Ay, por favorcito! ¡Ay, por favor! Tenemos que irnos, apúrate. Lo que diga el bombardero. Tú no eres un asesino. Los guardianes son defensores de todos. Solo debemos recordar que estamos haciendo esto por Kate. Este sirviente fue agotado. No, destrozado. Tiene un nombre grabado. Rexis Van, el ahorcado. Tengo información sobre él.
seas uno de los sirvientes de la araña. Puede ser que nos ayudes y lo liberamos. Sirvientes son sagrados para los caídos. Ellos crean el éter que los caídos necesitan para sobrevivir y crecer. Es sorprendente que los desdeñados que alguna vez fueron caídos ataquen a los sirvientes así. A la zona abandonada. Thank you.
disfrutó, causando dolor. Salgamos de aquí. No quiero ni imaginar lo que le hizo a Cade. Esto es un amplificador sináptico, un dispositivo de control mental especialmente calibrado para interactuar con la colmena. Estamos tras la pista del varón llamado Doblegamentes. He rastreado la señal de origen hasta una cueva cercana. Echemos un vistazo. ¿Otro amplificador? Necesito un momento para triangular el origen de la señal. Procede de los restos de esa nave. Necesito un minuto para desactivarla. La señal que seguimos ahora es la de origen, el Doblegamentes. El registro dice que a este tipo le obsesiona crear su propio mundo trono, una dimensión de bolsillo en el plano ascendente de la colmena. Cuando la colmena mata seres poderosos, sus mundos trono aumentan de tamaño. Pero eso solo debería funcionar para la colmena.
pierdas de vista. Es un mundo trono tan grande. Este lugar se desestabiliza. Quiero creer que Kate puede descansar en paz ahora que el mundo trono creado con su muerte fue destruido. Esto es un nido de francotirador. Excelentes líneas de visión. Estamos siguiendo al varón que asesinó a la espectro de Kate. Y lo logró de un solo disparo. Así que cuidado. ¡Ah! ¡Práctica de tiro! Quiere muerte.
Sabes, no es por nada que intento pasar desapercibido cuando luchas. Es lo más sabio. Pero el espectro de Cade era igual que él. Vistosa, presumida y asombrosamente competente. No merecía que la mataran así. 6 nombres menos en la lista. Solo quedan 2. Luego, Aldrin. Puede que Petra o la araña tengan una pista sobre el paradero de la maquinista y el fanático. Mírate. Si nuestro príncipe pródigo aún no te teme, debería. 6 menos, pero quedan los 3 más fuertes. No disponemos de muchos informes sobre el príncipe y su mascota, fanático. Sin embargo, el baño de sangre ha hecho salir a la maquinista. Además, he oído que está acumulando una gran cantidad de éter corrupto para aumentar las huestes del fanático. Cuando visites a la maquinista, te sugiero que destruyas todos los alijos de su infame ambrosía. Y por cierto, la muerte te sienta bien. Thank you.
¡Maldita sea! Estamos en el territorio de la maquinista. Este nombre no es uno cualquiera. La maquinista es la mano derecha del fanático. Tiene un arsenal de tecnología robada. Humano, insomne, caído, cabal, todo lo que esté a su alcance. Funciona todo, excepto las dos partes más importantes, la torreta y el módulo de navegación. Pero estamos en un deshuesadero. Ya identifiqué posibles repuestos cercanos. Estas torretas han tenido mejores épocas, pero puedo integrarlas. Torretas listas. Tú ve por el módulo de navegación. Yo te cubro. Módulo de navegación instalado. Tu carroza te espera. Que no se puede resolver con violencia. Busquemos una fuente de poder por aquí.
es venganza. Vivo en la muerte auténtica. Siete menos. Queda uno. Y luego Oldren. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Guardián, sé a dónde se dirige Uldren. Es hora de terminar con esto. Luego de la guerra, todos en el arrecife se lamentaron por nuestra reina y nuestro príncipe. Excepto yo. Yo no creía que habían muerto. No podía. Pero entonces, Oldren regresó. Me dijo que podía oír la voz de la reina en su interior. Ahí fue cuando supe que él había cambiado. Yo podría haber prevenido todo esto. Pero en lugar de eso, lo escondí en el presidio de los ancianos. Y ahora, Cade está muerto. El arrecife está en ruinas. Y sé que Oldren está en camino a la atalaya. ¿Es ahora o no? ¿Con qué ese enclenque de Oldren quiere entrar en la atalaya? A menudo pienso en todos los secretos y tesoros que los insomnes almacenaron en esa torre. Pero mi amistad con la reina Mara en vida frenó mis deseos. Bueno, eso y una puerta cerrada. Por consiguiente, el honor me obliga a enviarte a lo mejor de lo mejor para ayudarte a pasar página. Sinceramente, estoy deseando
ver cómo termina todo esto. Hasta aquí llegas tú. Por favor, en lugar de ti, yo voy. Todos saben, aquí vive la oscuridad. Muerte, tú no eres de Éter. No podemos revivirte. Da igual. Sí, padre. Te servimos por siempre y esperamos tu regreso. Ve, inspira y venga a tus amigos asesinados. Ya no hay lugar para el miedo, querido hermano. No tengo miedo. Claro que no. Te inclinaste ante falsos reyes y sufriste innumerables traiciones. Fuiste humillado, aprisionado, manipulado, robado, y aún así lo sacrificaste todo porque amas. Por favor, hermano. ¿Podrías atravesar el infierno por mí una última vez? Sí. Bien. Terminemos con esto. El paraíso también es una prisión cuando no puedes salir. Libéranos. Ya sabes lo que hay ahí abajo. La atalaya. El fanático. Oldren. El final. Justicia o venganza. Oldren se merece lo que le va a ocurrir, pero... Guardián, el porqué de lo que hacemos es tan importante como el qué. No sé lo que estás pensando, pero recuérdalo. Nos acercamos a la atalaya a pie. Acercándome por aire. Thank you.
tu luz. Lo logramos. Solo queda un nombre. Oldren Soth. Terminemos con esto. Porque, guardián, nadie ha llegado hasta aquí desde que la reina cerró estas puertas. Eres el primer forastero cuyos ojos contemplan este lugar. Sigue avanzando. Te alcanzo lo más pronto que pueda. Abre la puerta, hermano. Abre la puerta. No puedo. No. La
la línea entre planos dimensionales es muy fina aquí. Es muy viejo. ¿Es anterior al colapso? Justo después, se plantó para conmemorar la llegada de los insomnes. Obedéceme. Libérame. Thank you.
No tienes idea de la suerte que tienes de ser mi elegido. Tienes la piel de un dios en tus manos. Estás a unos pasos de nuestra salvación. Solo la luz y la oscuridad juntas pueden abrir mi camino de vuelta a tu mundo. Eso es. Sigue así. ¡Libérame!
Felicidades. Tienes toda mi atención. Dime, ¿dónde está mi hermana? Aquí no está, Uldren. Y si estuviera, esto sería mucho más fácil. Así que esto será un juicio final. Espera. Así no. Míralo. Está acabado. Incluso después de todo lo que hizo, no podemos... ¡Tú no tienes idea de lo que ha hecho! Si Cade estuviera aquí, estoy segura de lo que haría. ¿Y tú? Sí. ¿Qué haría el afamado Cade 6? Tú portas su arma, así que tú tienes la última palabra. Todo lo que hice, lo hice por ella. Qué curioso. La línea entre la luz y la oscuridad es tan delgada. ¿Sabes de qué lado estás?